Vamos a ver muchas imágenes. Muchas imágenes relacionadas con argentinos que hacen las cosas muy bien. Sí, sí, con un golazo de Germán Denis para no perderse. Vamos a ver. Primero el Empezamos con el Kun, porque el City, en el clásico de la ciudad frente al United, perdió 4-2. Ganaba con este gol del Kun para el 1-0. Y después va a marcar ya sobre el final, cuando el United le ganaba 4-1. El segundo, ahí está. Manuel Pellegrini tiene una patita y media fuera. Tal vez Alejandro Sabella sea su reemplazante. Una pata y media, o sea, ya está fuera. Sí, 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 sí. Napoli le ganó 3-0 a la Fiorentina. Y miren el golazo que mete Gonzalo Higuaín y que no se lo cobran. Ojo de halcón, que se empieza a aplicar en la Liga de Italia a partir de la temporada que viene. Y este es un golazo de Germán Denis, de chilena, con un taco incluido. Pero Germán Denis marca este gol. Y mirá, ¿y el centro de Rabona de Ángel Di María? Mirá, abre los brazos solamente. Como diciendo, sí, mirá, mirá lo que hago. Casualidad. Mirá lo que hago. Impresionante. Entrenamiento sin presión, lamentablemente. Lo claro que tenía que iba a entrar la pelota, que se dio vuelta, sí, y lo miró. Pero lamentablemente Di María lo puede hacer solamente en los entrenamientos, porque no está jugando. Juega poco y nada en United. Y porque la verdad le cuesta adaptarse a otra cultura, con otro idioma. O sea, que y a Van Gaal. Bueno, no, y a Van Gaal también le ha costado, me parece, se va a jugar al PSG. Bueno, veremos. Veremos.